Hola, bienvenidos de nuevo a Juanpa's Kitchen. Yo soy Juan Pablo y hoy les voy a presentar una nueva receta. Es un estroganoff cremoso de pollo que va a ir sobre una cama de papas a la francesa que sé que les va a encantar. Además es muy sencillo de preparar y lo van a disfrutar con todos allá en la casa. Antes que nada, recuerden que pueden suscribirse al canal, darme un like y déjenme un comentario para que sepa yo que les están gustando estas recetas. Entonces ahora sí, voy a mostrar los ingredientes que necesitamos y vamos a prepararlo. Aquí tengo una pechuga de pollo de aproximadamente 700 gramos. También 250 gramos de champiñones. Lo único que hice con ellos fue lavarlos y cortarlos en tajadas. Dos dientes de ajos picados finamente y una cebolla grande morada también picada finamente. También vamos a usar 3 cucharadas de harina de trigo, 250 gramos de crema de leche, 1/4 de taza de vino blanco y 1/4 de taza de agua, 70 gramos de mantequilla, una cucharada grande de mostaza de cualquiera que tengan en la casa, sea Dijon, amarilla o en grano, un poco de aceite de oliva y sal y pimienta al gusto. Comienzo cortando la pechuga en bastones. Les doy una idea del tamaño, pero pues también es, a mí no me gustan tan gruesos, entonces los voy a dejar así. Ahora en un sartén caliente y tengo a fuego alto, voy a colocar un poco de aceite de oliva, aproximadamente unas 2 cucharadas, e inmediatamente pongo la cebolla. Voy a dejarla que dore por aproximadamente 2 minutos. Han pasado 2 minutos y vemos ya la cebolla un poco traslúcida, vamos a agregar la pechuga. Y es momento de agregarle sal y pimienta. Después de 5 minutos vemos que ya no se ven partes rosadas en el pollo, entonces ponemos los champiñones. Aquí vamos a mezclarlos y a esperar a que se ablanden. Vemos que los champiñones ya empezaron a ablandar y han botado líquidos, entonces es momento de poner la mantequilla y también los 2 dientes de ajos picados. Dejamos que todo esto se integre muy bien. Y es momento de poner la mostaza, seguida del vino blanco. Ya estando todo muy bien integrado, es momento de poner la harina de trigo. Esto nos va a ayudar a que la salsa vaya espesando. Ponemos también el poco de agua y por último la crema de leche. Y ya estamos casi terminando la receta. Lo único que vamos a hacer es dejar que esto cocine por 5 minutos a fuego medio. Y tras haber pasado 5 minutos de haberlo dejado cocinar, estamos listos. Lo único que voy a hacer es que repose un poco y servimos. Y como les había dicho, vamos a servirlo sobre una cama de papas a la francesa. Lo único que hacemos es poner nuestro estroganoff de pollo encima. Un poquito de perejil y listo.
Y ese ha sido nuestro estroganoff cremoso de pollo. Como siempre, mil gracias por haber visto el video y espero que disfruten mucho, que lo preparen en casa, así como lo hemos disfrutado hoy al prepararlo para ustedes. No olviden suscribirse al canal y déjenme un mensaje para que sepamos cada vez que nos acompañan aquí en el canal. Un abrazo y nos vemos en la siguiente. ¡Chao!